Si sacas, va a haber gente que te lo va a comprar. Hoy te hablas de Intocable, ¿tú estuviste con Intocable? Anduve de gira. Sí. Con ellos dos semanas. Eh, a raíz de. hubo un accidente cuando fallecieron. Sí. Este, Silvestre José, y Pepe. Y el manager, este. paz el Más descanse. Tienen un accidente eh, y luego. ¿Qué fue ser? en 90 y. No, 2000 ahí se me fue. Me acordé 2004, 2003, 2004, creo. Ajá. Hace poquito estaba platicando de eso. Este, entonces el grupo paró y pues no querían saber nada de la música, de las giras y todo eso. Entonces regresan y mi compadre Sergio, Hernán, saludos, un abrazo. Me dice, "Oye, estábamos con la firma, yo estaba con la firma, yo estaba grabando en Macallen." Y lo me dice, "Oye, no, este ¿Qué vas a hacer estas semanas, estas dos semanas? Y pues estábamos grabando, no había, no había fechas. Digo, no, pues estamos grabando. Dijo, hey, ¿me puedes ayudar a.? Hacer un paro. A, a no querían a la, a la regresar. ¿no? Eh, no querían, pero lo total ahí los convencieron. Este, y dijeron, ¿sabes qué? Supongamos que ahorita empiezo el 10 de junio. Ok. Pero como Sergio se había lastimado las muñecas, el doctor le dijo, no puedes, no, o sea, tú no puedes tocar. Como hasta el 30 ah, de junio. Ok. O sea, pero ya tenían esas fechas y tenían que cumplir Intocable. Entonces me hacen el invito y dicen, oye, ¿puedes ayudarme? Pues claro que sí. O sea, claro. Intocable claro. es un. Grupazo. Es un pasazo. Eh. Y tocar con ellas fue una experiencia muy, muy. Digo, a raíz de este problema, pero una experiencia muy bonita para mí. Entonces, poder tocar con Intocable. Entonces sí anduvimos de gira en San Antonio. Estábamos platicando. Ajá. En, empezamos en San Antonio. En el Randis. En el Randis, exactamente. Eran, o sea, no era arena ni nada. Era un ¿Y como un como si, como corral. Lo que corral, eh, de cuentas. Sí, sí. Es el Randis. Tocamos ahí y luego nos fuimos al Fairgrounds de Pasadena y luego nos fuimos a Corpus Christi y luego creo que Casablanca. No me acuerdo. era Eran Laredo, Texas. Como quiera. Qué complicadas presentaciones han de haber sido. Porque, pues, el grupo traía el, el duelo, güey. La canción era cuando sí, salió el amigo que, el amigo que, se, que fue. se fue. De hecho, nunca se ensayó. Y cuando se tocó la primera vez, se le cortó la voz. ¿A, ¿A ti le tocó? Bueno, la yo, primera vez. La primera vez, digo, re, porque fue el regreso de Intocable. ¿Y, y esa, la primera vez fue en el Randy's? Fue en el Randy's, exactamente. Brandy, y de hecho, hay fotos ahí. Y están todos de, de saco. Un saco gris con, con mangas negras. Todos con sombrero. Y yo, todavía con la firma, yo no usaba sombrero. Y le dije, no, no, de César, que no hombre, tú, tú usas, o sea, es tu uniforme, ¿ah? ¿eh? Ahora, chino, un sombrero para ti, y le digo, no, no, yo no uso sombrero. Y a ver, ahorita, <laughs> yo, ahora ver bien vaquero, según yo. Este, y sí, sí, me tocó, no. eh, en el regreso de Intocable me tocó. Dice que se le cortó ir. la voz a Ricky. Se le cortó Ajá. la voz, porque, pues, la, lo que dice la letra, el amigo que se fue, entonces, se le cortaba y. Esa digo, canción yo, es de Marco, ¿ah? ¿eh? ¿Te acuerdas? Um, no, sé si, ahorita lo, ahorita lo no sé si marco josé contreras no razón. sé de quién de los dos pero empezaron y como que ay canijo o sea fue un momento muy Pues, pues imagínate o sea complicado de, muy complicado eh, pues, tocar esa canción pero y luego ya obviamente va, fue fue más fue más fácil eh, pues ya las giras eh, claro para, pues, Contigo, no puedes dejar la música es lo que, no y lo que te iba decir, imagínate cuántos compromisos tenían güey o sea ya pactados pues tienes que cumplir hasta cierto punto sí. o sea sí vives el duelo pero que sigue te digo realmente no sé qué, qué haya pasado por sus mentes pero descansaron como cuatro o seis meses sí. y lo dijeron hey como la vida del artista dice, hey la vida tiene que seguir sí. este... y nada más tú estabas como músico externo Sí. Todos los demás sí. Sí, sí. todos, eh, todos eh, salió, falleció Silvestre y ahí Ajá. es donde entra Dani. Ahí entra Dani Sánchez. Sánchez. Eh, Dani y luego pues el manager, entró otro De manager. hecho, a mí me tocó cuando Intocable llama a una rueda de prensa en Zapata para presentar a Dani. Ah, ok, ok. Fue ahí en Zapata, eh, de, en un banco, Sí. Sí. ¿Sabes por qué? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Bueno, en seis de la tarde, güey. Nos abrieron el banco, la sala de juntas, y ahí estábamos todos los medios que estaban presentando a Daniel a Daniel Sanks, sí. Sí, en el banco de ahí Zapata, en la IBC. Pues sí. Es correcto. Su mamá trabaja, la, la mamá Exacto. de Ricky trabaja, así yo, es. trabajaba, algo así. Sí, 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 es correcto. Ya nos enteramos del por qué, pero usted nos sí, llamó porque mucho la banco, atención. Sí, raro. Porque en un banco. ¿verdad? Sí, pues aquí los podemos atender. Así es, en la sala de, de, de juntas del sí, banco, el banco. El banco. Este, ahí estábamos toda la prensa. está Estaban presentando a Dani Sánchez. Exacto.